La citología o prueba de Papanicolaou, como se conoce en otros países, se utiliza para la detección y diagnóstico precoz del cáncer de cervio o cuello uterino. Es una prueba bastante sencilla que, realizada por un profesional, dura 2 o 3 minutos. La mujer debe estar relajada y se toman 3 muestras, una del interior de cervix, una de exterior de cervix y otra de fondo de vagina. Dicha muestra se manda al laboratorio y en unos días tenemos el resultado. Si saliera células alteradas, significa que hay un precursor cancerígeno. El agente causal en la mayoría de los casos es el HPV, por lo cual cabría detectarlo en consulta. Si este fuera también positivo, nos tendríamos que dirigir otra vez al ginecólogo para la actitud terapéutica. Como resumen y dando un consejo a todas vosotras, todas las mujeres de edad madura, o sea mayores de edad, sexual o no sexualmente activa, debería realizarse una citología de manera periódica.